Buena gente, ya estamos aquí en otra ronda más de la Funny Cup. Ya meteré al canal de Discord, del canal de voz. Está por aquí, tenemos por aquí a Roberto Gil. Y nada, en esta ocasión tenemos la ronda 2 en Lousy Ring, ¿vale? Recordar la Funny Cup. Los GT3 y los DTM del 21, ¿vale? Que son la misma categoría prácticamente. A ver, voy a poner esto del speed chat. 20 minutos para terminar. El piloto que se posiciona detrás acaba de hacer un tiempo de 1:34.5. El que se posiciona delante ha hecho un tiempo de 1:34.0. Bueno, ¿cómo han bajado todos a 33? ¡Qué cabrones! A ver. He hecho yo 1:34.1, Roberto Gil ha hecho 33.6, Alessandro Botti 33.7, Moisés Cantón 33.9, Chefo Durán 34.0, Ezequiel Cherminando 34.5 y J. Camaño 1:36. Pues venga, vamos a intentar rodar. Voy a poner ya el combustible de carrera. A ver. Voy a poner combustible de carrera, que son... ¿Cuánto te pide a ti, Roberto? Te lo digo enseguida. ¿Cuántas vueltas vamos a dar? He bajado la ala, pero no me acaba, ¿eh? A ver, configuración del coche, no. Conducir. Hemos dicho 30 minutos, ¿no? O sea, aquí 20 minutos. 20. 68,6. Sí, 70, 70 y algo. ¿Cuántas vueltas? Ahora voy. Ahora te digo lo que voy a poner yo. Son 13 de hecho, vueltas, ¿no? Lo voy a poner ya también. Son 70. A ver qué me dicen 70. 70 son 13,3. Pues 73 y son 14 vueltas. ¿14 el vueltas? Que se posiciona detrás, acaba no de creo hacer que sean 14. Vuelta de 1:34.1. El a líder ver, acaba de hacer. Hemos hecho 1:33. Yo a mi 14 vueltas me pide 76 litros. Espera, 70, es 1:34 de media. Son 20 minutos por 60 segundos. Entre 94. Salen 13 vueltas. Vale, yo voy a poner 72 litros. 13 vueltas son 69, sí, 70. Ok, lo guardo. Y ahora voy a ver lo de. El ala al 7. Sí, tío, yo paso de subirle más el ala. Yo acabo de bajar al 7 y no me acababa, Ya, pero. A ver, igual es que si sueltas en el sitio justo y tal, igual es perfecta, pero no lo sé. ¿Tuve la altura delantera la has levantado? Échale más gasolina, Frank. No, de alturas no toco nada. Rafals. Dice. Que te deja tirado. No, con 72 litros yo creo que llego. O sea, llego, perfecto. 13 vueltas. 70 litros, 71 me pedía. Para 20 minutos, o sea que 72 litros, ya está. Venga, vamos a rodar, que es lo que tengo que hacer. Bauerman. Dice. Los pedales de Roberto son una chetada que corra con las tres. Puedes ir a fondo. Todo libre. Bandera claro, verde. Es que Roberto va chetado. Bandera verde. Ay, en el segundo todo con los pedales. Con... ¿Quién dice eso? La temperatura Bauer. De los neumáticos. Dice que los pedales de Roberto son una chetada. Y yo con los Logitech. Bueno, los Logitech no son malos pedales. Ahora vengo, que me están llamando. Rafa. Esperar. Dice. Y yo jajaja. Dime, Vicente. Bauerman. Dice. Igualicos, jaja. A ver que... Se me apaga el móvil, tío. ¿Por qué? Oh.
Oye, ¿estáis viendo bien el directo? Bandera amarilla. El sector 3 ya tiene bandera verde. Uy, me he parado en el peor sitio, lo siento. ¿Quién era? Bueno. Bandera verde. Vale, que se me había parado a mí el directo. En el móvil. Bauerman. Dice. Fluido y brillante, sí. Sí, vale, guay. Rafals. Bueno, dice, cuidado con esta curva. Se ve bien. Esta curva que es súper importante porque te da ya el acceso a la recta de meta y luego esto esta variante. 15 minutos. Bueno, esta variante tiene parte del oval, ¿vale? Del lado sur. Sí. Aquí tenemos la curva. Que no me sé cómo es. Bandera amarilla, atento. Ya no hay incidentes. Bandera verde. Aquí la frenada yo freno en el 150 o pasado el 150 un poco. Ya tiene bandera verde. Entonces segunda. No, segunda, no, tercera, perdón. Que no sé si es segunda mejor. Ahí me abro bastante. En esa curva de ahí atrás hay que abrirse bastante para poder acelerar antes. Aquí freno donde empieza el camino ese asfaltado. Me abro muchísimo para poder acelerar antes también. Y aún así me escupe de la curva, pero bueno, ahí la he tomado. Más o menos la trazada es esa. Y aquí un poco la frenada es un poco intuitiva, la verdad. Segunda. Gas a fondo. Esta es a fondo también. Y aquí en el 50 o pasado el 50, más o menos. Bandera blanca. Y ya estamos en la última curva, que yo me la pego en segunda, no sé, Roberto dice que en primera mejor. Roberto dice que lo hace en primera, no sé si en segunda, en segunda se puede hacer. Sí, tengo que probar ahora. En primera a lo mejor se hace mejor, no sé. Puesto 4, esta es tu mejor vuelta. Esas trazadas sin tráfico, pero y con otros. Igual lo está diciendo yo mal, ¿sabes? A ver, que no sé si tengo al lado... A Kevin, no. Fue que mal, tío. Y la segunda curva, tú la haces, le metes segunda. Pongo la segunda. Después sí. De la recta esa del sí, curvón. Sí. Sí. Vale, yo creo que la estoy haciendo en tercera y creo que. La hago muy bien. Aquí dejo ahí bastante el coche para poder acelerar ahora, ¿no? Con bandera verde. Ahí. Aquí bien se la ha ido un poco. Y ahí yo creo que puedo frenar un poco más tarde. En el 50 más o menos. No sé si prueba y meter primera. Y el paso de la primera, tío. Retienes demasiado el coche, yo creo, en primera. Puesto 5. Ya, esa trazada con claro, sin tráfico es una cosa y luego. Un tráfico de otro. Hola, guapo. Hombre, Rubén, ¿qué dices, tío? Aquí en el circuito de Lausitz, que siempre lo digo, Lausitz tiene nombre de. Focus. De campo de concentración nazi. ¿Qué pasa, majo? Temperatura del neumático delantero derecho muy alta. Es que no sé si es que hay que meterle segunda para luego tercera y luego segunda otra vez. Yo la voy a hacer en tercera. Dice, entrenando ya para la Porsche y vaya tela. Oye, Uri, la Porsche Summer Cup. ¿Puedo llevar yo el Callaway? Uriloki. Dice, jajajaja, empieza en este circuito. Entonces, llevo yo el Callaway, ¿no?
Ralph Focus. Dice. Como está la cosa por RRS que ya estoy entrenando al crío para fundiros a ti y a Uriloki. Uriloki. Como mal hecho esa entrenada. Y tú y yo sepa Paul si no fabrica el Callaway. ¿Y cómo que no? ¿No puedo llevar el Callaway? ¿Y el BMW? El piloto que se posiciona detrás ha hecho un tiempo de 1.34. ¿Cómo es esta curva, tío? ¿Me la puede explicar alguien? Bandera amarilla. Tengo que levantar mucho ahí. Quedan 10 minutos. Es una mierda de curva. Roberto le mete más ala y entonces la hace más rato a fondo. Que no es ninguna tontería, ¿eh? Este circuito con más ala seguro que va mejor el coche. Atento. Bandera amarilla en el segundo sector. El primero acaba de hacer un tiempo de vuelta de 1.33. Ay, 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 sexto, esa curva es así. Se salió de la pista. Esa curva es así. Bandera verde. Me salía un poco, pero bueno. Y esta yo la hago muy abierto. Demasiado abierto lo estoy haciendo ahora. Pero ya gas a fondo y ya no me echa la curva. Ahí estamos. Estás perdiendo 2 décimas en el sector 2. Yo a 33 no bajo, ¿eh? Como esta gente. Buenas, chicos. Hola, ¿qué tal? Hola. Soy Raúl, se ha hecho ahí un crash del server. Me ha echado a mí, a Bobby. Bandera amarilla. ¿Ah, sí? En el sector 2. Pues... Y ahora no aparece. Se han sacado la bandera verde. Hostia, pues refresca 2. Eso, a ver si... No sé, nosotros estamos aquí en el server. ¿Te verdad llega a entrar? Que Bobby estaba aquí. Sí, 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 la he echado. La he echado. Estoy buscando ahora y ahora no entra. ¿Qué virtual? Te refresca. Y Jorge tampoco lo ve. Joder, tío, qué cosas más raras, colega. Me cago en la puta. No sé qué decirte. ¿Cuántos estáis? Porque estábamos unos cuantos. Estamos 9. Uriloki. Y no ha entrado nadie más. Gracias, el juego no carga el resultado de las rangas, pero tenemos champs, la gran revolución. Lo que dice Uri. Dice, petan los servers, que clasea el juego, no carga los resultados, pero tenemos competición de rank. A ver, la refresca. Voy a mirar el server, segundo, voy a mirar el server a ver qué pone. Si hay alguna cosa rara en lo que es el server, ¿vale? Vale, vale. Vale. A ver, voy a ir a. La has refrescado, Raúl, y no te entra, ¿no? Sí, no me entra. Estamos aquí, está Miguel Torres. Pero no te entra, pero tú puedes entrar. No se ve. No se ve. Estamos. A ver, David García y Miguel Torres también. Está diciendo que no vea. Voy a ver un segundito. Aquí. Bandera verde en el primer sector. Aquí. De carreras. Uriloki. Dice. Por curiosidad, cuando salgan los que entran en el primer sector de la champ, miraremos tu actividad en rankings. Tiene cada uno de ellos XD. A ver, que no puedo tanto. Está fallando el servidor, sí. Joder, tío, pues vaya mierda. Sí, el bot igual. Lo tumbamos y lo volvemos a abrir, ¿vale? Ok, vale, vale. Venga. Voy a volver a apagar el ordenador, ¿te parece? El... Voy aquí avisando a la gente que... No, se van a salir todos. Sí, he puesto yo también ahí en el servidor. Le daremos 5 minutitos más, ¿vale? Vale, vale, ok. Del tiempo normal y ya está. Vosotros estabais entrenando, ¿no? Estabais dentro. Yo estaba dentro y me ha echado. ¿Has podido probar el coche y todo, digo? Sí, he podido probar y he dado unas vueltas. El caso es que yo lo he reiniciado entero, vamos. Sí, pero igual ha hecho alguna actualización de alguna seguridad, alguna mierda de esas, yo qué sé.
Buenas. Hola. Buenas. ¿Qué has hecho, Kevin? Yo nada. Coño, peta el ordenador, cabrón. Tío, levanta el pie, que estás pisando el cable de Kevin. Vaya un zaporilla. Está hecho un zaporilla. ¿Qué es zaporilla? Eso es zaporilla. Donde están metiendo ¿sí? pepinazos allí los rusos. Ah. Oye, pues a mí no me aparece ahora el server. Pero bueno. Claro, porque está apagado, está apagado. Es que lo hemos reiniciado. Ah, vale. Por si acaso. ¿Ves? Está actualizando Steam. Me ha dicho, no, ya está conectando Steam. Digo, ah, pues yo cuando lo he reiniciado no me ha puesto eso. Eso igual, es que ha sido más tarde, yo qué sé, de todas maneras. No sé, porque no lo cogí. Le he dado a lo de actualizar a... ¿Ves? Reload. En principio esto ya está. Vale, ahora tenemos que ir al server para activarlo. De hecho, a mí no... No se me ha reiniciado, o sea, no me ha actualizado el reino, creo. Uy. Ya, atiende. Carreras. Uy, ¿cómo que no entran carreras? ¿Qué pasa ahora? Uy. Hostia, error verification. Hostia. Error announce server. Es que es un problema del servidor, ¿eh? De Railroom, me refiero. Leches. A ver, una cosa, voy a mirar los ranques a ver si está. Sí, los ranques sí que funcionan. Sí, los ranques están funcionando. Cerrar otra vez y voy a volver a abrir. Ya me voy a echar un arranque de mientras tanto. Oye, ¿quién va con el Callaway? Yo. ¿Le habéis subido el ala? No, que va. Vale. Voy al. Si sí, has hecho una milésima menos que yo. Ya. Pero nada más que para joder. Ya. No acaba de arrancar, ¿eh? Se queda como pues, launching midway mira, workers. Vamos a abrir el de entrenamientos. Quizá. Sí, ves probando los entrenamientos. Porque este está dando por saco, no sé por qué. Venga, lo abro yo. Pero no es el servidor este, ¿eh? Es el. Es. A ver. Porque esto está todo bien. La CPU está bien y todo está bien. Ahora que he estado bajando en mis tiempos, me cago en todo. Sí, yo venía bajando 3 segundos en el primer sector. Y hoy, yo más. A ver esto que tengo por aquí. Este entrenamiento no me carga aquí en la web. Puh, madre mía, Railroom. Rob, no, hostia, me pone error 500. Eso es. Nosotros estamos en mantenimiento o un error. No, pues yo he hecho uno aquí, ahora ahí sí me ha dejado, ¿eh? ¿Sí? Sí, pero nosotros. Sí, lo vi por alguna razón no nos deja. Y yo lo he hecho y sí que me ha dejado. Me pone error registration verification, o sea, no sé. No a sé ver, por qué. El de entrenamiento no me deja entrar ahora tampoco. Tampoco. Voy a entrar en el de mantenimiento, a ver qué me dice. Voy a cerrar yo este, entra tú en este, a ver si puedes, en el de carreras. ¿Vale? Yo voy a entrar en el de entrenamientos. Vale, desde la web, ¿no? Sí, el remoto. Vale. ¿Escritorio remoto? No, en la web. Sí, no, escritorio remoto. Ah. ¿Cuál ¿Ves? Es? Sigue teniendo un error, ¿ves? Es que está dando errores el servidor. Por ¿Cuál el error, es? El número los dos, largo. Los dos. Voy a actualizar este aquí, a ver si hay alguna. No sé por qué. Vaya mierda, ¿no? A ver si ha habido alguna actualización y esto no se ha actualizado por alguna razón o lo que sea. A ver. A mí no me ha pedido nada, Roberto. Voy a mirar. No, digo del servidor, del. Como han hecho. Servidor. Sí. Pues. No sé, se me ocurre que si a Rob no le está dando. ¿Quién ha dicho que. Rob, ¿no? Sí. Que si no le da problemas, lo usamos ese o qué. Más que nada porque es que son las 10. Es que... Ya, pero tiene que ir, tío. Dedícate. Hombre, coño, tenemos dos servidores y no va ni uno, es que me cago en la puta. Voy a ver aquí, a darle aquí a este. Y además que lo habíamos reiniciado antes, yo lo había reiniciado los dos. Ahora, mira, el de prueba sí que ha enganchado.
Ves al de prueba si quieres, sigue preparando la prueba. Ah, venga, el de prueba sí que ha arrancado. El de entrenos, ¿no? Sí. Confírmalo. Vale, espérate, le voy a meter. Voy de hecho a ver si puedo. Le voy a meter la paz. Escritorio remoto. Voy al otro a ver si el de carrera está bien funcionará ya. Porque ya te digo, es que igual ha tenido algún bug o lo que sea. La empresa de servidores. A ver, ¿qué pongo? 5 minutos de práctica. Sí, ya, el de carrera está bien, va, tío. Ah, venga, igual ha sido un problema de nuestro proveedor, ¿eh? De una empresa. Pasa. Ah, llevan los dos. Lo digo porque. Venga, si pues ya está. Pues, entonces pon tú, sí. Sí. Pongo aquí. Pongo 10 minutitos y a tomar por saco, ¿no? Sí. O 5, lo que queráis. Luego hay. 5, ¿no? 5, vale. O 10, no sé. Vale, a ver. Esto es Open Series Race. A nadie. Vale. Vale, esto va a empezar. En 8 minutos. Vale, save y turn on server. Vale, ya está. Guay. Vale, el de entrenamiento ya está puesto con el de circuito siguiente. Sí, yo veo. Que no lo tenía abierto en verdad, pero bueno. A ver, ¿aún no ha aparecido este? A ver. Yo sí le veo, Roberto. Sí, pero ¿sí? que sea la Usirri. Que sea la Usirri. Pero no, sé. No has puesto la Usirri. Coño, pero si no, eso no lo he tocado, eso estaba bien. Laguna seca pone. Que si eso no lo he tocado, eso estaba, en teoría estaba bien. La Open Serie. Ha abierto la Open Serie, Roberto. Ah, vale, perdón, vale. Es que no se puede ir con prisas. Oye, si quieres correr entonces ya, ya. Sí, yo ya he abierto el server de entrenamiento para la semana que viene. Ya me extraño, ahí ponía 60, digo, coño. A ver, vale, ya lo he quitado el open, coño. El open, Fanny este, joder. Vale, 8 minutitos. Save y para adentro, a ver. Vale, ya está arrancado. Que no se puede tener tantas partidas. Ya está, a mí ya me sale. Sí, a mí también. Entrad uno en uno, que si no se peta. Venga, pues vamos al lío. ¿Cuál era la frase de WR? RRS Fanny, creo. En mayúscula. RRS en mayúscula y Fanny la F. Oye, y yo el 1.29 que había hecho, ahora que me lo. Eso es como los seguros, tienes que ir al consorcio a pedir reclamaciones a reclamarlo. En serio, tío, que venía mejorando 3 segundos en el primer sector. Bueno, os dejo, voy a hablar con los chachos, a ver si andan por ahí. Yo venga, también, tío. vamos a buscar la estrategia de carrera. Aquí, si está aquí, claro. El chache, está aquí conmigo. Te he avisado. Venga, suerte, gente. Suerte a todos. Hasta luego. Suerte. Igual, chao. Bueno, a ver. Problemitas de imprevistos que siempre surgen. Vale, vamos para allá. Vamos a producir otra vez. Vaya cospin, nene. Te meten ahí la publicidad buena. Yo, esto está vetado. Bueno, hay algo que no estoy haciendo bien porque no mejoro yo el tiempo. La curva rápida, esa será. Este es muy técnico, la que falla un pelín en alguna. Vamos. Frenos fríos, ten cuidado. Amarilla.
bandera verde, ya no hay incidentes. Guay, como saqué la rueda ahí por el césped, se me cruza el coche, tío. Pero a ti solo, ¿no? Algo no estoy haciendo bien, ¿alguna curva? 5 minutos para finalizar. Que no me salen los tiempos. Roberto, ¿dónde está? El curbón. Lo hemos bautizado como el curbón, ¿no? Yeah. Buah, pues no me veo yo con ritmo aquí. Con 50 eléctricos solo, Así que aquí es primera. El segundo, la diferencia que tienes ahora es de 0.3. Sin ninguna constancia, te estás dejando una décima en el sector. Yo no me hago 33, yo no me hago 33. El segundo sector, ahí lo tienes, ¿no? El tercer sector ha sido 0.3. Claro, el 34, perdón. Más el cubo es en quinta. El tiempo de vuelta que has hecho es de 1.33.9. Segundo sector, ya en verde. Pierdes una décima en el primer sector. Neumático, delantero derecho, demasiado caliente. Frenos con temperatura óptima. Pues yo no he ajustado las temperaturas ni nada, tío. Madre mierda. Ah, coño, si he hecho 1.33.9 ahí, yo no sé ni cuándo he hecho yo esa vuelta. Si acaba de empezar. Ahora mismo. Ah, ¿por qué no me tengo que abrir tanto? Porque me estaba abriendo demasiado. Vale. Atento, bandera amarilla en el segundo sector. No, voy a mejorar un poquillo. Tu tiempo en el segundo sector es bueno. El que va primero acaba de hacer un tiempo de 1.33.3. El tiempo que acaba de hacer el que se posiciona delante es de 1.33. Yo ya no practico más. No sé si se me acaban las vueltas de estas buenas. Pues bueno, y no sé qué coño estoy haciendo ahora, que estoy también mejorando un poco, tío. Acabas de hacer tu mejor vuelta. Eres actualmente 0.4, más lento que el líder. Atento, bandera amarilla. Bandera verde, ya no hay incidentes. Esta botella, con bandera verde. 33.6, 33.3. Boti. Maricones, que no boti. ¿No? Bandera amarilla, atento, bandera verde. Bueno, ya han sacado la bandera verde en el sector. Tío, el neumático delantero derecho se me pone, vamos, verdeando. En el sector 1. Está recién sacado del infierno. A mí no se me calienta mucho. Joder, a mí lo más grande.
sea, por la mano. Sé que puedo rodar. Calificación privada. Calificación privada, vale, vale. RCTV Cristian. La sesión ha finalizado. Posición 3. RCTV Cristian. Dice. Noches. Buenas, Cristian, ¿qué dices, tío? ¿Cuánto tiempo? Pues aquí estamos en un campeonatillo que hemos hecho los jueves con los GT3 y con los DTM. Ojalá. Que es la misma categoría. Los DTM del 21 los han metido. Son los mismos que los GT3, ¿no? A ver, me voy a mutear yo aquí. Bandera amarilla. Me voy a mutear para no molestar a los que estén aquí en el canal de voz. Y. Vale. Pulsar para hablar ahora. Ya puedo hablar yo tranquilamente. Y no molesta a nadie. Bueno, vamos a ver. ¿Qué te pasa aquí en el circuito este de Lousy Ring? Con 80 litros, con 72 litros. Voy a tomarme esta curva así un poco más abierto. Y voy a preguntarle esto, 20 minutos. Sí, he puesto 72 litros. Vale, está bien. Ahí vamos. Casi que es formato super pole porque son 5 minutos de quali y solo da para 2 intentos, creo. A ver si me entran en la curva bien, sí. Pero ahí he perdido bastante tiempo, ¿eh? Me he abierto demasiado. Bajar 32 bot y me cargo nada más. En el primer sector es bueno. No te salga, me cago en la puta. El último intento que tenía. Ya no me da tiempo, sí. A ver. Semana pasada igual, la semana pasada tuve nada más un intento y ya está. Bueno, de todas formas no estoy en muy mala posición. Nada, nada, no tengo tiempo, tío. Voy a practicar la salida, a ver si me sale. Con el embrague. Bueno, he metido demasiado embrague, creo. Patina un poco, pero bueno. Sexto, me cago en la mar. Esta primera será a fondo, ¿no? Sí, a fondo. Bueno, Alessandro Botti, ¿de qué planeta es? 1.32.
coche no va mal, pero no, no me sale muy bueno el tiempo, la verdad. Qué barbaridad lo de Botti. Qué barbaridad. Que ha hecho 1.32, ¿verdad? 32-0. Madre mía. O sea, ese Ferrari sí que va chetado, no me jodas. No me jodas. Yo no sé qué este tío, si es que le... Se ha tocado bastante bien el setup de ese Ferrari o... Has perdido la tracción de los neumáticos traseros. Yo he corrido otras veces con Botti y estábamos ahí, creo. A ver, en teoría es un coche nuevo y encima Ferrari me refiero que... Todo, es lo de siempre, siempre que aparece un coche nuevo lo hacen mala. A ver, Botti es buen piloto, en verdad. Sí, no, indiscutible. Pero es que nos saca un segundo y algo, tío. Esto me parece mucha barbaridad. Sí, casi 2 segundos me saca a mí, ¿no? ¿Qué es eso? Mucha diferencia, tío. Bueno, voy a ver, es un coche de otra categoría y encima nuevo, o sea, es que lo tiene todo, ¿sabes? Pero no sé, no sé. Voy a rodar un poco, que falta me hace. Hemos dicho que eran 13 vueltas, ¿no? Al sumo. Sí. Salida del box despejada. Hablaremos también luego de los neumáticos, como dices, el calentamiento, los confistes, todo eso. Me he cargado la suspensión. La salida de box. Hay un pequeño bache, un pequeño gran bache. Y me he cargado la parte derecha. Voy a tirar por aquí para cogerlo. Sal sin problemas, no hay nadie. 2 minutos para finalizar. Bueno, pues ahí está el coche de Batman. Y esta es la que no sé yo si hacerla en segunda. Que me pide aquí meter tercera luego, tío. Bueno, yo soy piloto de carreras, más que de clasificación. El segundo se ha ido fuera de la pista. Sector 1 con bandera verde. Aunque tampoco espero hacer gran cosa aquí, porque no me veo con el ritmo que tienen los delante, sobre todo. De hecho, creo que salgo el sexto o el séptimo, no sé, fatal. Bueno, mientras sea tan divertida como la semana pasada, las dos carreritas, la primera de 20 y... Incidentes en el primer sector, bandera amarilla. Sector 1. Cuando puedo me mola veros y saludaros. Mola, mola. A veces echamos algún día una pachanga. Y probamos coches, que siempre que me junto contigo pruebo algún cochecillo en Railroad. Ha pasado algo en el sector 2, bandera amarilla. A ver, Kevin. Menuda hostia que me he metido. Ya te he visto. Bueno, yo voy a quitarme del disfraz. Para no tener problemas de rendimiento, por si acaso. Ya me la juego una vez y no quiero. Luego nos vemos, chicos. Suerte. Sí, Kevin, yo creo que me voy a salir también. Para que no vayan a forzar de Cristian. Dice. Vale. Que vaya da miedo correr contigo, vale. Creo que voy a hacer lo mismo que yo. Sí, luego me conecto después de la carrera. Venga, tío, suerte en la carrera. Suerte. A ver, este vídeo aquí. Vale. Qué va, hombre, Cristian. Miedo ninguno. Fíjate, salgo el sexto, o sea que estamos 16. 72 litros, ¿no? 13 vueltas, que quiero más, ya está. La semana pasada metí 75, creo, y me sobraron 7 o algo así, no sé. Bueno, vamos al lío. RCTV Cristian dice: suerte. Venga, gracias, tío. La voy a necesitar. 20 minutos.
vamos, tío, a hacerlo bien. Bandera verde. Bueno, ni tan mal he salido porque normalmente salgo fatal. Está de fondo, hemos dicho, ¿no? Perjudicado, creo. Pero creo que estábamos en paralelo, ¿no? De hecho, yo iba por... intentaba ir por mi trazado, ¿no? A Manor Soaje, creo que ha sido, tío. Bueno, luego veré la repetición. Oh, qué mal. Y Roberto ha perdido ahí bastantes posiciones también. Madre mía, qué mal. Mira, el otro incidente no nos ha contado, pero este sí. Hostia, tío. Lo siento, Roberto. Vaya dos toques absurdos que te da. El quinto. Madre mía, madre mía. Qué mal, qué mal, qué mal, qué mal. No hay incidentes. Bandera verde. Yo bastante pasado. Uy, viene Raúl Racoyote follado yo. Veo que se nos están escapando los delante. Pues yo me desconcentro muchísimo con los incidentes. No me mola, La culpa ha sido mía porque le he dado por detrás, eso está claro. Bueno, chefo, lo tengo a... no sé a cuánto, no me marca nada. Bandera amarilla en el sector 3. Tercer sector ya en verde, en posición 4. Bandera amarilla, atento. Bandera verde, pista libre. El Roberto está teniendo problemas, ¿eh? Bandera amarilla en el sector 2. Sector 2 con bandera verde. El que se posiciona detrás de ti está a un tiempo de 1.3. No te vayas. Uf, me he apurado demasiado la frenada, ¿eh? Y Ezequiel está teniendo una buena batalla ahí con el italiano Alessandro Botti. Vaya comienzo de carrera accidentado. Fallo mío, los dos. Bueno, el de con Manuel Soaje, no sé yo si ha sido un fallo mío o ha sido lance de carrera. Creo que estábamos en paralelo, sí. Yo iba por mi trazado. Con la mala suerte de que la ha salido perjudicada, pero con Roberto Gil sí le he dado yo. El que va adelante te lleva un tiempo de 1.4 por detrás y le he desestabilizado.
contento, bandera amarilla. Ya no hay incidentes. El chefo se está quedando. Lo tengo a un segundo con 6. Y Ezequiel y Boti están en plena batalla. Si pudiera acercarme un poquito a Chefo, lo cual estaría bien para tener rebuff. Que por detrás parece que Raúl Racoyote y Jorge Hernández los tengo un poco de distantes todavía. Venga, yo también estoy mejorando un poco los tiempos. Parece que me estoy acercando un poco a Chefo Durán. Chefo que va con el Audi. Alessandro Botti va con el Ferrari. Y Ezequiel con el McLaren. Dice: muy buenas, Chefo, es grupo Vaga hasta la muerte, que tío. Sí, Chefo va bien siempre. Él es especialista en delanteras, sobre todo. Pero va rápido, va en piloto rápido. Bandera verde, pista libre. Lo tengo ahí un segundo. Parece que me estoy acercando, pero yo creo que estamos rodando igual, ¿eh? Ha tenido algún pequeño fallo en algún. Hace dos vueltas. Temperatura del neumático. Ahí se ha colado, creo. Vale, ahí he traccionado de puta madre. Y ya tengo su rebufo. Víctor Padilla MLB. Dice: ya tienes pareja de baile. Ya tengo pareja de baile. Así mantengo la distancia hasta la recta. Y en la recta tengo todas las posibilidades de pasarle. Nada cómodo en este circuito. Mantengo rebufo, no, a 0,7, ahí. A partir de ahora es cuando debería tener rebufo. 0,8, 0,7. Atento, bandera amarilla, bandera verde, todo libre. 0,8, vale. Bien, es slowdown. Vaya mierda, tío. No se baja el slowdown, qué hijo puta. Llegar a la recta sin haberme quitado el slowdown. Trece segundos para quitarme el slowdown. Víctor Padilla MLB dice: en la de entrada a meta baja bastante. Puesto 4. Buah, he tenido que levantar, pero si no me lo comía. Quedan 3 segundos ya. Bandera amarilla. Ah, Chefo va. Bandera verde. Va muy bien. Pista libre. Mejor vuelta 1.33.3. Y en clase no he tenido voz de bajar del 33.5, creo que sí, o no sé qué.
Estás justo en la mitad de la carrera. Tienes 10 minutos de gasolina. Se le está yendo el chefo, ¿eh? Creo que me estoy acercando, no sé si no es el efecto acordeón de las curvas. Buah, qué difícil esa curva, tío. Hombre, si yo ruedo mis mejores tiempos, lo pillo. Pero sí, 33.5 está bastante bien. Él ha hecho una medio buena vuelta. Atento, bandera amarilla. No sé si sería mejor esa en quinta. No creo, ¿no? Ahí lo está cogiendo rebufo un poco, pero lo estoy cogiendo. Hostia, voy muy al límite. Está guapa la batalla que estamos teniendo, Chef y yo. Vamos muy parejos. Parece que poquito a poco me voy acercando. A ver si no la cago como antes. Me da la sensación de que él. De que él frena un poco antes que yo. Te quiero ver. Ahora sí. 0-4. Sí, saca sí, los bueno. Codos si hace falta. No, no, déjate de codos. Bueno, se me va. Dios, 14 incidentes de 30. Madre mía, qué vergüenza. Creo que si no tuviera yo ningún fallo, podría darle caza. Pero claro, si él tampoco tiene ningún fallo, va a ser difícil. Buah, 6 minutos ya quedan para finalizar la carrera. Se ha pasado volando los 20 minutos. No te vayas, hijo mío. Pues eso, lo de los fallos es fundamental. Así puedo no distanciarme mucho de él. Él ahí se abre un poco para traccionar mejor. Pero yo creo que es mejor pegarte al piano. 0,8. Bueno, igual, llevamos así toda la carrera. Bandera amarilla. Ya no hay incidentes. Bandera verde. Siempre salta la bandera amarilla ahí. Un segundo, está rodando muy bien. Y terminando ahí pegadito a Alessandro Botti, ¿eh? Vaya carrerón, se están pegando los dos. Cinco minutos para terminar.
Ya lo veo, 5 minutitos. Siete, 0,8, ahí vamos. 0,6, parece que le estoy cogiendo algo de rebufo. El Audi yo creo que hace mejor esta curva, ¿eh? O bueno, Chefo la hace mejor que yo. Oh, ahí me la jugaba. Voy a acelerar un poquito antes y me la jugaba bastante. Ahí vamos. Así estoy pegadito. Tengo bastante rebufo. Perdí un poco de tiempo ahí. Wow, vamos a pasar por meta pegadísimo, ya verás. A ver, se nota muchísimo el rebufo, ¿eh? Ay, qué mal, qué mal. Deja de acelerar demasiado pronto. Con el peralte que tienen la curva esa, te permiten acelerar bastante pronto, ¿eh? Esta, sin embargo, no tiene tanto peralte y te echa más para afuera. Venga, ahí parece que se ha ido un poco. No ha perdido demasiado tiempo. Está defendiendo bien, Chef. Bueno. Joder. ¿Por qué eres arriesgado? Bueno, última vuelta. Aquí es que le cojo mucho rebufo. Cuidado, la gasolina está a punto de agotarse. Bandera amarilla, atento. Bandera verde, todo libre.
Atento, queda muy poco combustible. 2 litros. Es que ahí tracciona mucho mejor que yo. El cuarto, te felicito. Has hecho una carrera muy buena. Vale, aparcado. Mira, el coche de Batman. Soy Batman. Bueno, el coche de Batman sin rueda delantera. Tío, me ha sobrado un litro. Uf. Ahora me pone que no puedo hacer la siguiente carrera porque he roto el coche. No le dan tiempo a los mecánicos a reparar. Bueno, vamos a ponerle a Chefo por el Discord carrerón. Roberto, disculpas. Bueno, está bien, está bien, me lo pasa bien. Ahora viene una carrera de 30 minutos con parrilla invertida. Vamos a ver cómo se nota la salida también. Aquí no hemos salido del todo mal, ¿eh? Una pena lo de Manuel Suárez, que se le haya ido el coche ahí. Yo creo que ha sido chapa chapa lateral, porque ni él me ha dado por detrás ni yo le he dado por detrás. Ha sido lateral, pero claro, en curva te desestabiliza y al final ha salido el mal parado. No sé, luego lo veré en la repetición, pero yo creo que no ha sido. No ha habido gran cosa. Con Roberto Gil sí. Con Roberto sí le he dado un besito y le he hecho de que. Bueno, pues. Se le ha desestabilizado un poco el coche en la primera curva. Y como es tan rápida la primera curva. A ver, ¿está arreglado el coche? Ah, increíble mecánico, ¿eh? Qué máquina. Nada, no han tardado nada. Vamos a practicar la salida. Pista libre. Bueno, la primera curva hay que hacerla mejor, ¿eh? Los frenos están fríos. Tómatelo con calma. Yo creo que el Audi tiene mejor aerodinámica, no sé. Dos minutos para terminar. Esta curva no la estaba haciendo del todo mal. Es verdad que había una vez que se me ha ido fuera, aquí. Estaba acostumbrado a los peraltes bastante altos en este circuito. Casi todas las curvas tienen un peralte pronunciado y en esa no. Buah, ahí está chunguísima, ¿eh? Bandera amarilla en el sector. A lo mejor tengo que acelerar mirando al muro. Bandera verde y luego ya meterme, ¿no? No sé. A ver, ¿en qué posición saldré? Por aquí más o menos. Bandera amarilla, atento. Ahí ha salido bien. Y esta. Bandera verde. Yo creo que es a fondo. Si no tengo tráfico, claro.
bandera amarilla. Ya no hay incidentes. Bandera verde. Bueno, bandera que va verde. A fondo no, No, hay que levantar un poco. De hecho, he roto suspensión. Ay, ay, ay. La sesión ya ha finalizado. Puesto 2. Mira, Ezequiel disculpándose. Se ve que al final Ezequiel ha adelantado a Botti. Y le está diciendo que si le ha golpeado, que le devuelve la posición en la carrera de ahora. Va. Ok. Salgo el séptimo. Roberto ha quedado los. El noveno creo que ha quedado. Hostia, no he calculado la gasolina. Mierda. La gasolina para... Yo pongo a tope y ya está. Sí, a tope. Si me sobra algo, pues nada, pues bueno. Pues mejor. Venga, vamos al lío. A ver quién tengo detrás. Tendré alguno de estos. Hostia, ahí hay un coche hundido. Tengo a Botti, ¿no? Sí. Uf. Botti, madre mía. Qué miedo. A ver cómo salgo. 30 minutos. Venga, ya verás que todo va bien. ¡Ya! Madre mía, salió como el culo. Joder. Chacho, pues si. Es que si vamos en paralelo. Ya no hay incidentes. Yo creo que no me había superado, sí. Madre mía, vaya dos comienzos de carrera, de verdad es que. Lo mío es increíble. Bueno, luego veremos las repeticiones de las dos salidas. Primer sector. Porque igual me llevo sanción en esta. En esta carrera. Qué mal, qué mal. He salido fatal y luego ahí. No sé, si no tenía el paralelo, la ha cagado. Yo no sé qué coño he hecho. No más que Botti está luchando por el campeonato, tío. Le he jodido de los indios, sí, sí, culpa mía. Carrera de remontada. Tírale, tírale. Sí, sí, sí. Así se conduce. Muy bien. Bandera verde. Ya no hay incidentes. Lo siento, tío. Me he colado de frenada. No, he perdido la referencia y... Madre mía, vaya dos carreras de mierda.
El Gretchen me dice, así se conduce, sí, por los huevos. Al menos tú estás en carrera, yo muerto en curva 1. Pues si eres booty, lo único que te puedo decir es que luego veo la repetición y veo si, dice, si es culpa mía, no, y me pongo la sanción, tío. ¿Santi? ¿Yo te he dado? Madre mía, pues ya no sé a quién le da. Ah, bueno, tú has tenido otro incidente, ¿no? ¿Con quién has sido? ¿Con Chefo? Creo que ha sido, ¿no? Bueno, o me estoy equivocando, no sé, no sé. Mantén un buen ritmo, venga, posición. Yo creo 10. Que con el que he tenido en la primera curva ha sido aquí. Ha sido con Botti, ¿no? ¿O no? Madre mía, luego veo la repetición, de verdad. Luego me sanciono yo mismo, si da igual, si yo soy comisario también, o sea que... Ah, vale, cuando me lleva yo a Jorge Hernández a lo mejor te hemos perjudicado, ¿no? No sé, ya te digo, luego veo la replay. Aquí he intentado adelantar, creo que era a Raúl Racoyote o a Rob, y sí que es verdad que he perdido la referencia de frenada, la he perdido totalmente. Me lleva puesto a Jorge Hernández ahí en esa curva. Vaya hombre, un lodo, por pisar un poco el piano. Bueno, un slowdown de cuánto, de un segundo y medio. ¿Qué dices? Madre mía, vaya carrera. Ligero daño en la suspensión, no te preocupes. Venga, hombre, que estoy levantando. No estoy yo lo que estoy. Yotrox dice, no ha sido contigo directamente, ha sido esquivando el Audi, no te molesto más, céntrate y anime. No, si es que estoy pensando en salirme para la replay, tío, si es que... Porque tenía también algún incidente en la primera manga y no me mola a mí darle a nadie ni molestar a nadie. Y aquí la he cagado, pero de lo lindo. ¿Se me guarda la replay si me salgo ahora? Sí, ¿no? Yo creo que sí.
yo creo que se me ha guardado la replay, ¿no? A ver, replay. Race 1. Yotrox. Dice. Sí. Sí, sí. Sí, estoy viendo que sí. Tío, es que me siento súper mal, de verdad. Sobre todo por lo de Boti, tío. Bueno, en la carrera 1 lo he tenido con Manuel Sage, que yo creo que ha sido lance de carrera, y con Roberto Gil sí que es verdad que le da. Le da un besito y le desestabiliza. Y claro, desestabilizarle en la curva 1 significa perder bastante tiempo, porque es una curva muy rápida y cualquier mínimo toque. Que es lo que me ha pasado luego con Botti, pero es que yo creo que con Botti íbamos los dos en paralelo y se acerra mucho. Yo iba pisando el piano, vamos, ya más para afuera no me... Igual no iba yo en paralelo, igual se ha cerrado porque me ha visto que ya me había superado. Con Botti me jode porque él está peleando por el campeonato y bueno, pues no mola. A ver, seleccionar cámara, persecución. Venga. Bueno, me ha salido del todo mal. A ver, vamos a verlo. Vale, aquí estamos en paralelo. Bueno, ahí es que yo creo que le he dejado poco espacio. A ver, poco espacio. Yo ahí es que me como el piano, la verdad. Selecciona el conductor. Bueno, se baje. Claro, es que la trazada es para allá. Fíjate los demás coches. Él. Yo le he dejado poco espacio, pero creo que es el lance de carrera, creo. Creo. Estamos en paralelo, eso sí. Estamos en paralelo desde en el momento de frenada, ahora se verá. Sí, le cabe el coche, pero... Claro, él está teniendo la inercia para acá. Yotrox. Yo creo que lance, ¿no? Incidente sin más. Sí, yo creo que sí. Vamos a ver de con Roberto Gil. Bueno, aquí ya le doy un besito. Ahí le he dado. Con Roberto tengo confianza, pero que... No para darle beso en el culo. Guay, aquí le da otro, ¿eh? Madre mía, ¿cómo voy yo hoy? ¿Qué pasa? Él aquí ha hecho una cosa un poco rara. Yo quería meterme detrás suya para pillar rebufo. Bueno, ahí le he empujado, sin más. Ahí yo creo que le ha venido hasta bien, porque se va distanciando. Y aquí es cuando él levanta demasiado el pie y le desestabilizo yo. Guau, 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 guau. Parece esto el arranque, madre mía. Vamos a poner a Roberto. Ha tenido que flipar. No, es que lo de revisar incidentes tampoco te creas que es muy fácil, ¿sabes? Hay veces que está muy claro, pero... Ahí le he dado yo, y creo que... Bueno, ahí va bien él. Yo no sé por qué coño me meto por ahí. Y ahí le doy yo las dos veces, que coño, aquí él podría reclamarlo.
que ahí llevo yo las de perder. Dice un Verstappen. Ahí está un poco al límite, pero sí, yo ahí llevo yo las de perder. Pero ya verás tú ahora. Ahora sí voy a quedar retratado totalmente. Con Botti, tío, con Botti me he colado. Si no estábamos en paralelo, me he colado. Y bueno, y luego con Jorge Hernández, que creo que ha sido el incidente que tú estabas implicado, ¿no, Santi? Con Jorge Hernández me he colado de la frenada, adelantando a Rob y me lo lleva puesto. Si es que además le he dado yo con mi parte delantera en su lateral, o sea que fíjate, él estaba haciendo la curva y yo me iba recto, vamos. Me lo he llevado puesto. Luego lo he esperado, pero claro, es que no sirve de nada ya. Bueno, reconoce en pista que la has cagado. Dice sí. Ahora lo vamos a ver. Pues ese con Roberto igual me dice, bueno, no sé qué tal. Pero si lo reclama, ahí llevo yo las de perder, ¿eh? A ver, aquí ha sido con Botti en la primera. Que he salido yo fatal. Me ha adelantado. Claro, Botti. ¡Hostia, que ha sido Chefo! ¡Hostia con Chefo! ¡Madre mía! ¡Qué ruina! ¡Madre mía! Chefo ha tenido que flipar. Aquí no hay ni paralelo ni nada. Es que le estoy dando yo... Nada. Fallo mío. O sea que... ¡Madre mía! Me ha roto el coche, ¿sabes? ¡Qué bien! Ya se iba en esta curva, pero en la siguiente vuelta, creo. Esta es la vuelta 1, la vuelta 2, ¿no? Sí. A Raúl Racoyote, el que... Sí, que salió yo mucho mejor que él. A ver, espérate. Bueno, sí, ahí también. Vuelta 2, Jorge Hernández. ¿Y tú dónde estás, Santi? ¡Guas! Madre mía. La ha puesto firme Raúl Racoyote. Santi Martínez. Ah, porque lo tuyo ha sido también. A ver. No, coño, joder, espérate. A ver. Yotrox. Santi Martínez. Dice. En la vuelta 1, vale. Vale, sí, porque estoy pinchando Santi Martínez, ¿no? Vale, ha sido cuando yo le he dado Chefo, tú te has visto perjudicado también. Vale. Pues muy mal por mi parte, de verdad. Lo siento. No, ves, esto es por no llevar la carrera preparada. Yotrox dice: una víctima de vuestro incidente. Sí. Ya ves, si es que. Claro. Vale. Pues mira, ¿sabes qué voy a hacer? Me voy a reclamar a mí mismo. Bueno, pongo directamente la sanción y ya está, tío. En los dos, en la que yo me pensaba que era con Botti, que ha sido con Chefo Durán. Y la de Jorge Hernández también, tío. Bueno, gente, voy a cortar la retransmisión y voy a poner eso antes de que se me olvide.
Y nada, pues carreras para aprender. Estos son carreras para aprender. Yo con lo que me quedo es que tengo que prepararme mejor los campeonatos en los que estoy y que este es el único. Tengo que preparar mejor las carreras y seguramente si me lo hubiera preparado mejor. Y luego, bueno, hay incidentes, pero muy mal por mi parte. Bueno. Pues nada, pues nos vemos la semana que viene. Espero que sea mejor y más divertido. Bueno, yo la primera carrera sí me lo he pasado bien, pero Yotrox bueno. dice: hasta la próxima, la siguiente mejor. Venga, tío, lo siento por haberte jodido. Venga, nos vemos la siguiente. Hasta luego.